Ajá, vamos. Vamos, sí, ajá. Vamos arriba. We'll be right back.
seas tonto. Ok, Carlitos, es para mí. Ahí donde el compañero, él quiere tomar y yo le quiero ver a comer y tú la muchacha, la señora. Perdón. Ok. Thank you.
Me gusta andar de palanda con mis amigos sinceros. Bueno, Mario, cae en tu cintura, no me cortas. Emilio se llama. Ando alegre en el tiempo, para eso estás mal. Yo solo quiero pedirles que si el corazón me falla, por darle un adecuadito, pero no pídenme y les amor para que se venga mi alma. Saludos, no te agüites. Thank you.
con palabras bonitas y amor, tú me enamorarás. Hoy te vine a buscar porque quiero entrar en amor. Tenía ganas de ver tus ojos y de querer mirar. Hoy te vine a buscar porque tú eres todo. De poder brillar enseguida en la luz de tus ojos. Mándale saludo, Pegaso. Allá para Producciones Pegaso, allá en el mero Nopala. Reciba saludo, viejón. Lo mejor. Bienvenidos. Ok, buen provecho. Saludos, compa Mario. Bienvenidos. Vamos a ver. El güero se lanzó como solista. Ya se llama el consentido. Thank you.
No, no va a crecer.
Chequele la temperatura, mira, no tiene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Pasen. Está en Estados Unidos.
Atravesaron nuevas Sicilias y llegaron a Pamplona.
acompaña. Me han oído decir, me voy, pero volveré. Si me amara, se alegraría de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumple exactamente lo que el Padre me manda. Palabra del Señor. Este hombre fue discípulo de Jesús, pero él no lo conoció. Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Y él, antes de que conociera lo que hacía Jesús, él perseguía a los cristianos. Los perseguía para matarlos y para meterlos a la cárcel. Todos aquellos que creían que seguían a Jesús. Caminaba a un poblado y mientras se dirigía hacia ese lugar, fue muerto el hombre, fue tirado de su caballo. Y es entonces cuando Jesús le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no entendía por qué escuchaba a esa voz. Y entonces le dijo que tenía que ir a otra ciudad y en esa ciudad tenía que buscar a un hombre. Y ese hombre le iba a dice que cuando Pablo escucha esa voz, se cae de su caballo y después pierde la vista. Y después recibe órdenes de la voz que le decía que era Jesús, le dice: vas a ir a tal lugar, vas a buscar a tal hombre y ese hombre te va a recoger la vista. Entonces Pablo hace todo lo que escuche. Después de lo que le sucede, ya no perseguía a los cristianos y ya no los metía a la cárcel y ya no los mataba. Ahora él creía en Jesús y creía lo que Jesús tenía predicando y anunciando. Y se vuelve discípulo de Jesús. Ella no lo conoció, como todos sus demás apóstoles, los dos. Entonces escuchábamos que dice que él fue a un lugar llamado Listra, Antioquía y Iconia. Iba predicando lo que Jesús había enseñado. ¿Y qué cosa dice la lectura que sucedió? Sucedió que lo agarraron, lo tomaron preso y lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque predicaba la misma doctrina que enseñaba Jesús. Le pasó lo mismo que a Jesús. Por andar predicando el reino de Dios, es tomado preso y lo quieren matar. Lo mismo que a Jesús. Jesús fue tomado preso, pero a él sí lo mataron. Bueno, más bien lo mataron. Si se dan cuenta, Pablo, que anunciaba el reino de Dios, es tomado preso y metido a la cárcel. ¿Por qué? Porque anunciaba la buena nueva. Ustedes, si se dan cuenta en la actualidad, en nuestra sociedad, ¿quién es el que a veces anda en las casas invitándote a leer la Biblia? ¿Quién es? Los testigos de Jehová, ¿no? Son los que luego llegan a tu casa a invitarte a hablar y que leer la Biblia y que saca tu Biblia. Qué raro, ¿no? Porque los que tendríamos que andar predicando el reino de Dios seríamos nosotros los católicos y no los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque a nosotros como católicos nos da lo que era de la Biblia, nos da lo que era aprender las cosas de Dios. En cambio, el testigo de Jehová tiene que leerla. ¿Por qué? No sé si por obligación o porque de veras quieran leer la palabra de Dios, pero lo hacen. Y luego salen a las calles. Y yo aquí se encuentra que hace muchísimo calor. Y andar en las calles como los testigos de Jehová, para decir, pues llevan sus sombrillas, pero andan predicando la palabra de Dios. Cuando realmente tendríamos que predicar la palabra de Dios, somos nosotros. Y fíjense que pues Pablo, a pesar de que no conocía a Jesús, él predicaba el reino de Dios, que él vino a anunciar. Lo metieron a la cárcel y lo iban a matar. Ahora fíjense que si nosotros hiciéramos ahorita en la actualidad lo
porque a veces nos da pena, ¿no? De decir, pues voy a visitar a mi vecino, a mi comadre, que quiere llevar la Biblia para que leamos un texto bíblico, en vez de ponernos a enseñar, pues nadie lo hace. Nadie lo hace. Y les vuelvo a decir, los testigos de Jehová saben cómo lo hacen y cómo lo hacen. Verdaderamente porque renuncian a Dios, o porque están obligados, o porque pues solamente ellos saben cómo lo hacen. Pero nosotros no tampoco deberíamos de leer con esto aquí. Claro, si nosotros no podemos anunciar al ratito allá en las calles de Cesto, pues el reino de Dios, pues a lo mejor van a tener que estar muy poquitos, ¿verdad? No nos van a creer. Van a decir, ay sí, míralo. Bien chismoso, bien chismosa, bien borracho, que es que ahora ya anda con el canto. Pues a eso se enfrenta uno cuando uno decide seguir a Dios. Y eso nos deja esa enseñanza de los hechos de los apóstoles. Que como Pablo fue tomado preso, lo querían matar por anunciar el reino de Dios. Pues nosotros, cuando querramos verdaderamente seguir a Dios, pues también no vamos a recibir un trato bueno. Que esa es la costa de querer seguir a Dios. Hermanos, entonces no olviden lo que nos dice los hechos de los apóstoles. Fíjense que Pablo padece la misma suerte que Jesús. La gente intenta matarlo y lo echa fuera. Lo echa fuera de los lugares que iba. No era bien sencillo. Entonces, pues nosotros también, como Pablo, tenemos que tomar ese ejemplo. Para que no nos vayan a echar fuera cuando estemos hablando de Dios, ¿verdad? Nos quieren mandar a encarcelar. Pero sí, al menos que queramos conocer lo que Dios trae para nosotros. Ahora bien, el Evangelio del cual nos habla, dice que Jesús le dice algo a sus discípulos. Fue un saludo. ¿Se acuerdan cuál es el saludo que nos recuerda el Evangelio del cual? ¿Cómo les dice? ¿Cómo ves que os saluda el fraile cuando hace la misa? Pasa bien. Y que cómo saludó Jesús a sus discípulos, les decía, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué cosa que quiere decir Jesús con este saludo? Que Jesús era la paz. Que todos aquellos que estemos con Él vamos a tener paz. Y dice, y la paz de todo. Es decir, Él es la paz, Él nos da la paz. Cuando nosotros nos sentimos tristes, afligidos, preocupados por lo que tú sientas, busquemos a Jesús, porque Él es la paz que necesitamos. Fíjense que también este saludo que Jesús les da, les dice el mismo texto bíblico, no se la doy como la da. Porque dentro de la misa hay un momento en el que se nos invita a dar la paz. Y entonces esa paz no tendría que ser una paz de que quiero estar contento con los demás, porque nos damos un saludo. Un saludo dentro de la misma misa. Es el mismo saludo que Jesús le da a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. ¿Por qué creen que haya dicho no se las doy como la da el mundo? Porque a veces nosotros, cuando damos la paz o cuando saludamos a la gente, a veces no lo hacemos de corazón, dirían por ahí, lo hacemos de manera hipócrita. Porque cuando damos la paz, es decir, que estoy contento con mi prójimo, con mi vecino, con el que le deseo la paz. Por eso Jesús les dice, la paz les dejo, la paz les doy. Pero no como la da el mundo, porque nosotros a veces le deseamos buenos deseos a alguien cuando estamos con él, pero cuando no estamos con él, hablamos más de la otra persona. Por eso es que Jesús dice, la paz que yo te doy no es como la que da el mundo, porque a veces somos hipócritas. Cuando estamos con ciertas personas, hablamos bien de ellos, mi amiga, muy mi comadre, muy mi vecina, pero cuando no estoy con ellos, ¿qué tal? Hablamos mal de los demás. Es por eso que Jesús dice, la paz que yo les doy no es como la que yo les doy.
Es por eso, hermanos, que no olvidemos lo que Juan nos dice. Que cuando busquemos esa paz, busquemos la paz que Jesús nos da y que Jesús nos quiere dejar. Y que cuando nosotros demos la paz a alguien, demos una paz en el corazón como la que Jesús nos quiere dar. Es decir, debemos de ser eso para todos. De no envidiar, de no desear cosas malas a las demás personas. Dice el texto bíblico, me ha oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Días anteriores, Jesús le decía a sus apóstoles, en específico a uno que se llama Felipe. Jesús les decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Felipe le decía, enséñanos al Maestro. Y le dice Jesús, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me han visto. Eso le decía Felipe su apóstol. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que allí Jesús les decía, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que yo me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. ¿Qué cosa sucedió? No hace mucho participamos de la Semana Santa. ¿Qué cosa sucedió cuando Judas entregó a Jesús? Jesús estaba diciendo el Evangelio. Jesús se encontraba con sus apóstoles haciendo la cuando de repente llegaron los soldados y lo tomaron preso. ¿Qué cosa hicieron todos sus apóstoles? Aparte, esto, pero los demás, ¿qué hicieron cuando se llevaron preso a Jesús? ¿Qué dice el texto? Huyeron, se echaron a correr. Todos se echaron a correr. Es por eso que aquí hoy nos recuerda que dice, me voy pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían conmigo de que yo me vaya al Padre. ¿De qué hicieron los apóstoles? Se echaron a correr, se escondieron. Dice que mientras que Jesús lo llevaba al pretorio, ahí con los sumos sacerdotes y el Pilato, y el Caifás, un apóstol lo iba siguiendo por escondidas. ¿Quién era ese apóstol que lo iba siguiendo a escondidas? Pedro. Y además de que Pedro lo iba siguiendo a escondidas, ¿qué cosa sucedió? Que una sirvienta lo reconoció. Y tres veces lo dijo. Tú andabas con él, tú predicabas con él, tú eres el Galileo. Y las tres veces dijo, no, no, no. Y a veces así nosotros somos como Pedro. Negamos, dirían por ahí, negamos lo que hacemos. En este caso vendría a ser no que neguemos a Jesús o a Dios, sino que a veces negamos lo que nosotros hacemos. Aquí lo que Pedro cometió fue que negó que si era un apóstol, que si era un seguidor, no que se predicaba. Y a veces nosotros así somos, negamos lo que hacemos. Así es decir, no sé. En sus casas, es decir, ¿quién quebró el vaso? Y dicen a sus hijos, pues alguien sabe quién fue, ¿no? Así como Pedro, negamos las cosas que hacemos. Hermanos, no olvidemos lo que hoy nos está enseñando Jesús a través del Evangelio de Juan. Que cuando demos la paz y deseamos el bien a los demás, pues lo hagamos de corazón, no de manera egoísta, para quedar bien con las demás personas. Dice Juan, ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumple exactamente lo que el Padre me ha dicho. Y así nosotros como Jesús deberíamos de cumplir lo que el Padre nos dice. Y Jesús reconoce que él no hacía lo que él quería, que él hacía lo que el Padre le había enviado. Hermanos, pues así como Pablo y así como Jesús nos enseña y nos recuerda a través de este saludo, que cada vez que participamos de una misa o celebración, se nos invita a darnos la paz. No olvidemos de qué paz nos hablaba Jesús, porque hasta él mismo nos lo dice. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo.
pensar cómo es aquella paz que le deseamos a los demás, cómo es aquel saludo que les damos a los demás. Y luego, no olvidemos lo que dice Pablo, que él, a pesar de que no conoció a Cristo, predicaba y anunciaba el reino de Dios. Claro, no olvidemos también que él antes perseguía a los que creían y seguían a Jesús, y los vendía a presos. Fíjense que les voy a contar algo rápidamente que se me viene a la mente. Ustedes saben que José es un ateo. Un ateo es una persona que no cree en Dios, que no cree en nada. Entonces, fíjense que sucede en un pueblo o en una ciudad, pues como aquí dicen, si no se tocan las campanas para ir a misa. Y toda la gente cristiana católica pues escucha las campanas y se va a misa. Y en ese pueblo o ciudad había un hombre que era ateo, que no creía en Dios. Y vivía cerca de la iglesia, y cada vez que sonaban las campanas, él salía a la calle para ver a la gente que iba y le decía: Dios no existe, ¿por qué van a la iglesia? Y todos los días era así. Y entonces la gente ya estaba acostumbrada. Pero un día, este hombre no salió y la gente se extrañó porque no salió. Entran a misa, pero cuando salen de misa, afuera, en el patio, este hombre estaba poniendo unas bocinas grandes y se puso a anunciar: acérquense, porque les voy a demostrar por qué Dios no existe. Y pues mucha gente, por curiosa o por chismorrear, se quiere averiguar cómo iba a demostrar este Señor que Dios no existe. Y ya toda la gente que estaba ahí alrededor, el Señor les dice: les voy a demostrar por qué Dios no existe. Y toda la gente extrañada, curiosa, viendo por qué les iba a decir que Dios no existía. Y este Señor les dice: si Dios existe, en 5 minutos me va a quitar la vida. Y la gente ahí esperando, preguntando, no pasa un minuto, 2, 3, y se llegan los 5 minutos. Y el Señor no se muere. Y les dice: ve que Dios no existe, porque si Dios existiera, me hubiera quitado la vida. Y pues la gente se queda extrañada y dice: no, pues si es cierto, Dios no existe porque no le quitó la vida. Y dice el Señor: vamos a darle una oportunidad más a su Dios. Y vuelve a decir lo mismo: en 5 minutos le quita la vida. Y se hicieron los 5 minutos y el Señor no murió. Pero de toda la gente que estaba viendo al Señor, salió una señora y le dice: Señor, disculpe. Le dice el Señor: sí, dígame. Le dice: ¿usted tiene hijos? El Señor le contesta: sí, Señor. Y le dice: ¿cuántos hijos tiene? Le dice: tengo nada más uno. Y la señora le dice: ¿y lo ama? Le dice: sí, mucho. Entonces la señora le dice: ¿y si su hijo le dice: papá, quítame la vida? ¿Se la quitaría? El Señor le dice: no, señora, porque es mi hijo y porque lo amo. Y la señora le dice: pero él se lo está pidiendo que le quite la vida, porque no se la quita. Le dice: porque es mi hijo y lo amo. Y le dice la señora: por la misma razón, Dios no le quitó la vida, porque como usted es su hijo, aunque no cree en él, y como lo ama, no le quitó la vida. Y desde ese momento, se dice que ese Señor creyó en mí. Es un ejemplo para que nos demos cuenta de que, bueno, sí existen personas ateas, que no creen en Dios. Pero a veces sucede que somos a veces tan egoístas, egocéntricos, que a veces ponemos a prueba a Dios para ver si existe. Y así sucedió con este Señor. Hermanos, ¿por qué no digo esto? Para que mira la gente por lo de Pablo, porque como Pablo no conoció a Jesús, pero predicaba y creía lo que Jesús enseñó, pues cuanto más nosotros que conocemos lo que Jesús nos vino a enseñar, pues para que le pidamos a Dios que nos dé fe, nos dé fortaleza para poder creer en lo que ellos enseñan, pero sobre todo fe, porque fe es la que necesitamos para que Dios vuelva a asistir en lo que más nosotros necesitamos.
En un momento de silencio vamos a pedirle a Dios que Dios les conceda a ustedes lo que más necesitan. Nos vemos a Cristo, camino, verdad y vida. Y como pueblo sacerdotal miramos dentro las necesidades de todo el mundo. A cada petición vamos a decir, escúchanos, Señor. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión.
Thank you.